Para siempre, amor, hoy nos toca compartir la misma luna. Dos y uno, a ver, dale. ¿Quién sabrá si habrá una separación o habrá fortuna? Nadie sabe, amor, nadie sabe lo que podrá pasar mañana. Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos a otra La Mañana del 11, de la mano de Los Picantes, la mejor banda, sin lugar a dudas, de plena y de cumbia de Montevideo y para mí una de las mejores del país y de América. Los Picantes, búscatelo así. El otro día me encontré en uno de esos supermercados de grandes superficies con una señora y me dijo, ¿por qué no ponen un poco de cumbia, de plena? Que la gente... Tenés razón, que para vos arranqué, ¿cómo se llama? Dorotea. Para vos, Dorotea, arranqué con Los Picantes, así para arrancar bien arriba el miércoles y con una copia de que ayer vi que Tinelli estaba de remera y dije, Tinelli, Jimmy, no hay diferencia prácticamente, solamente el pelo. Entonces me cambié y me puse, según mis compañeros, la remera del zorro. ¿Es así, no? ¿Es la remera del zorro? Ah, ¿viste, güey? Me dijeron, ¿llegaste con la remera de zorro? No, es de Superman. Bueno, esta remera me trae mucha suerte, me la regaló mi mamá, que la quiero ir a extraño con locura. Mamá, te mando un beso muy grande. Siempre gracias por estar ahí. Y a la mamá de todos, ¿no? Porque no debe haber institución más grande en el mundo que las mamás. Y me voy a sacar estos lentes que son divinos, pero ya los mostré. Pero querés mostrar el detalle de acá, porque mirá, me queda tan bien ese perfil. Y este arito, que bueno, es un cristalito de Swarovski. Divino, chiquitito. ¡Pero carísimo! A mí no me costó nada, fue un canje. No voy a nombrar oficiante ni nada porque ya fue hace años, así que me quedo muy contento. Me lo saco para mostrar que estoy maquillado como todos los días por la queridísima Laura Rojas, que recién acaba de abandonar el estudio. Laura Rojas, te voy a contar una cosa. Ya están abiertas las inscripciones, y ya lo sabés, para los cursos que arrancan de maquillaje artístico. Ah, ahí está mi nombre, yo soy Jimmy Castillos y voy a estar acompañándote durante las próximas 2 horas y media mientras preparas el almuerzo, mientras arreglas todas las cosas para ir a la playa. No te pierdas nada de este programa porque hay un programa increíble creado con mucho trabajo para vos por una producción que trabaja incansablemente y como los dioses. Así que disfrutá de este programa porque es divino. Te voy a contar que Laura Rojas tiene abiertas sus inscripciones para sus talleres de maquillaje artístico que arrancan en el mes de marzo. Ahora solo tenés que inscribirte y pagás en marzo. Así que fíjate qué bicoca. Te inscribís ahora y pagás en marzo. Laura Rojas, tenés que buscarla así en las redes sociales, en Instagram, @laurarojas.uy, @laurarojas.uy, y ahí te inscribís ya mismo. Mirá que quedan muy pocos lugares para que inicies tus cursos de maquillaje artístico en el Centro de Empoderamiento y Maquillaje de la queridísima Laura Rojas. Bueno, otra cosa que te quería contar. Te quedaste sin auto, te hace tiquitiqui, tenés que mandarlo al mecánico, no sabés qué pasa. ¿Te parece que no vas a tener locomoción? ¡No! ICA Transporte sale a tu rescate. Alquileres de vehículos de pasajeros, servicio de mudanza, fletes, turismo, traslados de vehículos, mecánica ligera, venta de piedras, arenas, etc. Por comunicaciones, para comunicarte con ellos, con ICA Transportes, con su alquiler de vehículos de pasajeros, 092-234-315, 092-234-315, y queda en Héctor Gutiérrez Ruiz, porque ayer dije mal, Héctor Gutiérrez Ruiz y San Carlos, ahí en pleno Maldonado, en esa esquina divina que está el taller M&M, de los hermanos Delgado, ahí funciona también ICA Transportes, así que no tenés cómo perderte y lo seguís así como Talleres M&M en la calle, como te dije, Héctor Gutiérrez Ruiz y San Carlos en el departamento de Maldonado. Los quiero mucho, hermanos Delgado. Diciendo esto y nada más, te voy a contar una cosa interesante antes de pasar al clima. Anoche, de que pone la función, quería agradecer a la gente porque en localidades agotadas, como seguramente van a ver también hoy, que es la última función del mes de enero de La Nave de Persia Vale, ahí en la Laguna del Sauce, estuvo colmado de gente. Arrancó el show el increíble Yunieski Pérez, que ustedes saben que es ese cantante cubano que arranca haciendo lo que se llama el warm-up, el calentamiento del show, antes de que aparezca Carlitos. Ahí está, mirá, el querido Yunieski Pérez, que le mando un beso muy grande. ¿Sabes lo que le pasó ayer a Yunieski?
se le reventó una cuerda de la guitarra antes de subir al escenario. Pero antes, reventó la cuerda. Quedamos todos así, no sé cuánto, bueno, con unas pistas que tenía grabadas, salió adelante y el mejor de los temas, que canta tres temas antes de que arranque Carlitos, lo hizo a capela. Ahí es que vos ves la verdadera vena del artista. Este cubano uruguayo, que es el cubano más uruguayo que existe o el uruguayo más cubano que existe, se lució cantando a capela con esa voz extraordinaria que tiene y arrancó una ovación del público antes de que arrancara la nave de Perceval. Perdón, eres el inicio del show, antes de que arrancara Carlitos. Así que, Juniecki, querido, gracias por tu talento. Hoy son las últimas. ¡La última! Hoy ¡es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Como dicen en TikTok, es la última función del mes de enero de la nave de Perciabale, Laguna de Sauce, ruta 12, kilómetro 8500, Chacra, El Paraíso, y tenés que mandar un WhatsApp al 093-388-308, o si no, ¿sabés qué? Mandate directamente sabiendo la dirección y te vendemos la entrada en la puerta, porque tengo 4 hectáreas para llenar de sillas, así que no te preocupes, que no te vas a perder el show. Si no podés comunicarte, andate directo, andate 6 de la tarde, para asegurar tu lugar, porque arranca 6:30, andate directamente a la Chacra Laguna del Paraíso y ahí en la puerta te van a atender como los dioses y no te perdés de disfrutar de la gran leyenda viviente del señor Carlos Perciabal en un show divino que arranca, como te dije, con Juniecki Pérez, luego arranca Carlitos con su monólogo, hay un desfile divino, divino, con modelos divinas como Ani Abelenda, como Enzo Perdomo, bueno, no sé, un montón, no me quiero olvidar, como Gastón, como Ani, que también es maquilladora y además es modelo. Y a veces cuando falta algún modelo, desfilo yo. Así que si tenés suerte, también me mira, me pusieron una cara acá a los cámaras como diciendo, ay, Dios querido, no me faltaba nada. ¿Sabés que se me sale un poquito esto? ¿Estará bien? A ver, ¿se me sale acá? ¿Está bien? ¿Me engancharon bien hoy o no? Más o menos. Te voy a contar que ayer, después de la función, porque esto te va a gustar, te va a divertir, ayer después de la función nos fuimos a comer a un lugar ahí en Solanas, viste que nosotros, la Laguna de Sauce, la rotonda de Solanas, cruzando tenés una casa que se llama La Casa Gallega, que les mando, esto es un beso porque pagamos, ¿eh? No fue un canje. La Casa Gallega se llama, su especialidad son todas las cosas de mar, obviamente, divina casa. Cuando estoy llegando, que yo llegué un poquito tarde, me atiende un niño chiquito así y le digo, hola, buenas tardes. Me dijo, ¿qué pensaba? Y digo, ¿usted quién es, señor? Y me dijo, soy el dueño. Chiquito así, mirá, 9 años. Pero un santo, que le mando un beso muy grande. Y en la mesa que estábamos con Carlitos, y una mesa llena de amigos, Facundo Soneira, Carla Correa, bueno, un montón, y un nuevo amigo que tengo, David Michael. David Michael, te mando un beso muy grande. Es un genio, esas personas inteligentes que conoces en la vida. Y al costado llega, enseguida después que yo, el chino Recoba con su familia. Fue una tan copado, vos sabés que yo no lo conocía en persona, pero viste que siempre estamos leyendo noticias de él, ustedes saben que yo soy nacional, que estoy fascinado con el trabajo que está haciendo y con la frase que dijo cuando tomó el poder, digamos, de la dirección técnica de Nacional y dijo, vamos por todo. Se lo agradecí del corazón, Nacional está pasando un muy buen momento. Gracias, Chino Recoba, te queremos con el alma y sin lugar a dudas es una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Como son todos los estos uruguayos. ¿Tenés el ruido de ovación? ¿Sonido de ovación? Para el chino Recoba, yo le mando este aplauso muy grande. Gracias, gracias pueblo, gracias toda la gente. Gracias chino Recoba. Y estaba sentadito ahí, como somos los uruguayos, ¿no? Quietito, comiendo en su lugar. La gente se acercaba a pedir una foto, no se la negó a nadie. Divino, saludo a Carlos con un gran abrazo, nos felicitó. Gracias chino querido por todo lo que nos das. Y ahora sí, me voy rápidamente a contarte del clima. Es un aire, es un avión, es un ofertón. Aurora Eco Inverter en 10 cuotas de $42 con Visa, solo en Dobarro y Pichel. Bueno, te cuento que la referencia a la Laguna de Sauce, ya tenemos en Punta del Este 21,4 grados centígrados de temperatura. Divina mañana, pero divina la mañana. Me encanta pronunciar así como hacía Cacho de la Cruz, uno de los grandes, una estrella absoluta de la televisión, que sea divina. Pronóstico para la zona este, hoy jueves, a la mañana claro y algo nuboso. Hay algunas nubes, pero está divino salir a disfrutar porque vale la pena salir a caminar con tu perro, meterte en la playa, caminar por la arena, que es algo muy sano y muy genial. Mojate los pies porque esta agua es sagrada. Estamos en un lugar del mundo increíble, increíble, así que disfrutémoslo. No nos acostumbremos a vivir al paraíso. Me gustaría que nos sorprendiéramos cada día con algo, con un árbol que ves a la izquierda, con una flor que creció en esas flores silvestres que están saliendo ahora, que no sé cómo, no son macachines, esas amarillas. Ubicás que son, viste, que en el pasto te crece esa que es amarillita, que parece como un yuyo, ¿la ubican? ¿Cuál digo yo?
¿Diente de león? Ah, puede ser, diente de león. Qué divina que es, cómo queda cada tanto esa florcita. Pero disfrutemos de cada día, señores, porque primero que cada día es un regalo. No sabemos lo que va a pasar mañana. Lo único que tenemos es hoy. Así que disfrutá del hoy y salí a disfrutar de este lugar increíble. Que no te obnubilen pequeños problemas porque la naturaleza supera todo. Así que disfrútalo. Te cuento que a la tarde noche, a la hora de la última función de Carlitos Perciabale en la nave de Perciabale, va a haber claro y algo nuboso, neblinas, bancos de niebla. Va a estar divino, divino. Acá dice que va a estar, bueno, lo que va a haber un poco de nubes, pero una tarde espléndida como fue ayer, que fue una tarde increíble. Y hoy va a haber luna llena. Ojo con los lobizones. ¿Vos crees en el cuento del lobizón? ¿Vos crees en todo? ¡Ay, qué horrible! ¿Vos? Ay, no, ¿por qué me hacen esto? ¿Vos crees? ¿Vos lo has visto? No, pará, porque esto es muy fuerte. Santi, uno de nuestros cámaras, parece que estuvo... ¿Pero lo viste en persona? ¿Pero y por dónde fue? Contame. ¿Dónde lo viste? Acá en la calle, pero por la calle de Punta del Este... Mira, yo te voy a matar. Yo todavía me creo todo y le doy bola. Sigo. Hoy vamos a tener una mínima de 11 grados y una máxima divina de 29. Por fin subió la temperatura. Gracias, clima. Gracias, clima, por todo lo que nos das. 29 grados es playa, playa y playa. El viernes 26 a la mañana, algo nuboso y nuboso, con periodos de claro, nieblas y neblinas. Así que disfrutá como un loco, porque va a estar divino también para la playa. La tarde y noche también vamos a tener mañana 11 y 29 de, respectivamente, de mínima y máxima. A la tarde y noche del viernes, que lo que voy a hacer el viernes, tengo dos cosas para hacer que se las recomiendo. Primero, temprano a la tarde, creo que cerca de las 18 horas, arranca en La Patalla, es la presentación de La Patria Gaucha. Es este evento patrocinado por Letitia D'Arenberg, que es una de mis madrinas de mi boda. La señora la princesa Letitia D'Arenberg, que es la madrina de La Patria Gaucha, la creadora de este concepto, va a estar presentando ahí en La Patalla para todo el mundo. Yo tengo un VIP, obviamente, pero sé que todo el mundo está invitado. A partir de 18 horas se hace la presentación. Esto también es una comunicación para los medios que vayan a ir a cubrir. A partir de las 18 arranca, se da el puntapié inicial a La Patria Gaucha, que luego se hace en Tacuarembó, como lo sabe todo el mundo. Y después de ahí me voy a quedar un rato porque tengo que repartirme y me vengo para acá, para el Cante Grill Country Club, que está a todo furor, el Punta del Este Open, de la mano y la coordinación de Diego Pérez, uno de los mejores tenistas de la región y del mundo y de nuestro país. Bueno, ¿qué te voy a contar? Vamos a ir ahí con Carlitos, porque a Carlitos le encanta el tenis. Yo paso todas esas dos horas así. No puedo creerlo. No puedo creer. Pero yo sé que a la gente le encanta. Voy por Carlitos y por Diego Pérez, que nos invitó. Así que no te olvides que acá, a pasitos del canal a la vuelta, en el Country Grill Country Club, ya se está desarrollando hasta el día 28 el Punta del Este Open, así de tenis. Así que no te lo pierdas. Yo voy a estar ahí también el viernes. Te cuento, bueno, ya hablé del viernes, el sábado 27. La mañana lo mismo, claro, y algo nuboso, periodos de nuboso, pero va a haber sol. Y ahí sí. Ya aumenta la mínima, queda en 13 grados y 30 grados centígrados para el sábado. ¡Qué divino! ¡Qué cosa más divina! Y a la tarde-noche, claro, hay algo nuboso, pero con 30 grados te vas a la playa, no te importa nada. No llevas ni sombrilla, eso sí, andá después de las 16:30 horas, que ya no precisas sombrilla. Ponete un poquito de protector antes de salir y tirate en el agua. Disfruten del agua porque está increíble. ¿Te crees? ¿Ya se tiraron ustedes al mar? Sí. ¿Hacés playa todos los días? ¿Vos, Santi? ¿Vos, Dani? ¿Vos también? ¿En el control hacen playa? A ver, no escucho. ¡Sí! Todos se tiran el agua, es divino. Disfruten, porque esta agua... No nos acostumbremos, lo digo de nuevo, a vivir en Punta del Este, porque este lugar, señores, es único. No existe otro lugar como Punta del Este. Esa agua divina. Vos sabés que cada vez que me tiro al agua, primero agradezco a Dios por estar vivo, que es lo fundamental. Y después agradezco estar en esa masa oceánica increíble, que es algo único en el mundo. Así que seamos conscientes de dónde estamos viviendo. Los problemas los vamos superando de a poco. Problemas tenemos todos. Así que salí a disfrutar porque mirá que eso es salud y eso te revive y te da años de vida. Bueno, terminé con el clima, ¿verdad, chiquitos? Bueno, vamos a arrancar un poquito con los principales portales del mundo. A ver qué dicen y arranco, como siempre, con El País. El País pone en su portada: nos tratan como bichos o peor. Denuncian el... a ver, ¿qué me pasó? Ahí ya lo saco yo mismo. Bien, lo logré. Nos tratan como bichos o peor. Denuncian viandas con alimentos en mal estado en comedor de Linda. Esto es una vergüenza absoluta. Absoluta.
No se puede permitir. No se puede permitir. Ni voy a entrar en la noticia porque la verdad que ya estoy indignado. Denuncian viandas con alimentos en mal estado, chicos, por favor. A uruguayos, de uruguayos a uruguayos no podemos hacer esto. Perdón, a nadie. Pero acá no puede estar pasando. En un país lleno de trigo, lleno de todo, de comida, de no. Esto no. Dedito para abajo para el Inda. El dedito para abajo de Guambia, que era del querido Ontú, el hermano de Carmela. Le mando un beso al cielo, uno de los grandes caricaturistas del país, que ese dedito para abajo lo uso ahora. Ladrones armados entraron a la casa de Lucas Hugo. Maniataron a los caseros, se llevaron dinero y computadoras. Me muero, qué horrible. Bueno, un beso muy grande a Lucas Hugo y sobre todo a los caseros que pasaron un momento terrible, terrible. Fueron maniatados. Qué horrible, cómo está la movida, la inseguridad. Intendencia Municipal de Montevideo inició investigación administrativa por el mal estado del agua en los juegos de Villa Dolores. Mirá. En el zoológico, cerca de la casa de mamá. Mi mamá vive ahí en el barrio de Parque Valle, pegadito. Si habré ido a jugar al zoológico, qué cosa más divina. Ahora, por suerte, no es más zoológico, no hay animales, que eso es lo que no me gusta de los zoológicos, porque creo que tienen que ser eliminados del mundo. Los animales no son un show, son seres vivos que merecen respeto como los seres humanos. Vacunarán contra COVID-19 a niños, adolescentes de grupos de riesgo. ¿Cómo califican los uruguayos a la economía del país? Esto dice la última encuesta de equipos. No sé si entrar. ¿Intento? ¿Qué dicen? A ver. ¿Intento a la una? ¿Intento a los dos? Bueno, ¿no? No, ¿sabes qué? No. El hijo de John Lennon. El hijo de John Lennon, Julian, enamorado de Uruguay. ¿Sabes que yo lo conocí a Julian Lennon? Es un genio. No saben lo que es. Estuvo en mi casa. Yo vivía en Villa Biarritz. Hace años que estuvo acá. Y me acuerdo que, teníamos amigos en común y yo organizé una comida y estuvo él. Y estuvo también el presidente de la Unión Europea. Yo hacía en mi casa, los famosos llamaban los ñoquis de la suerte, que una conocida casa que ya no existe, La Spezia, que estaba ahí en Positos, en la calle Casi Boulevard España, Libertad Casi Boulevard España, el montevideano se va a acordar, estaba en La Spezia y compraba unos ñoquis de colores que veían que eran de distintas verduras y hacía todos los 29 los ñoquis de la suerte en la casa de Jimmy. Se reunían políticos, empresarios, artistas sobre todo, que era lo que a mí más me gustaba, pero te digo que hasta el presidente de la Unión Europea estuvo en casa. Y después de eso me acuerdo que se hizo novio de Silvia Novarese. No sé, ¿yo conté esto ya? Ah, no. No, olvídate lo que dije. Silvia Novarese, la actriz que la quiero mucho, que trabajó muchos años conmigo. Sigo. El conmovedor documental de 36 minutos sobre cómo se hizo La Sociedad de la Nieve ya llegó a Netflix. La Sociedad de la Nieve es trending topic en todas las redes sociales y es furor en el mundo, esta epopeya uruguaya. Así que prestenle atención a este documental que ya está en Netflix. Tras el inédito paro general en Argentina, la justicia frena la reforma laboral de Milei. Fíjense qué fuerte esto, ¿no? Parece que 6 de los artículos de la ley ómnibus de Milei fueron decretados inconstitucionales y con eso se frenó la reforma laboral y con esta movilización, fíjense lo que es tremenda. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa este otro capítulo, ¿no? Según, acuérdense, Noelia Apache, si en mayo la Argentina no arregla su problema, se convierte en una especie de supernova, de esas estrellas que se tragan todo lo que tiene al lado, así que por favor que no, que recemos para que antes del mes de mayo el país argentino se haya encaminado. Banco Central canceló a firma asesora de inversión tras incumplir procedimientos y entorpecer su control. Deuda comercial. Paganini planteó preocupación a Canciller Argentina y esta fue la respuesta. Tenés que verlo todo ahí en directo del portal. A ver, el país advierte en numerosas maniobras que veo ahí de estafa. Instituciones sacan comunicados para alertar a sus usuarios. ¿Se acuerdan que el otro día Jota de ESET estuvo acá, el querido Jota, que siempre nos habla de todo, de tecnología? ¿Recordás esa columna que tenemos acá en el programa que es divina? Nos alertó, no pasen contraseñas, no pases datos personales, no hagas caso a nada. Si te dicen soy tu hijo y tengo un problema, llama directamente a tu hijo primero antes de poner un mango o de abrir la puerta. No le abras la puerta a nadie. No pongas palabras claves en mensajes de WhatsApp porque pueden clonar así tu teléfono. Y si vos tenés alguna manera de reconocerte con alguien de tu familia, inventá algún tipo de contraseña para que no te puedan hacer mal. El móvil, qué cosa más divina. A ver, ya quiero saber en dónde estás, Laura querida. Contame con la cámara viajera de Marcelo Biurrum, alias, móvil.
Ojo, no digas nada. Buen día, Jimmy. ¿Cómo estás? Buen día para todos. Hoy una mañana preciosa, como nos tiene ya acostumbrados esta semana, que realmente desde el fin de semana acá ha sido maravilloso. Nosotros nos vinimos hasta Paseo del Este Shopping Mall porque hay novedades. Hemos venido charlando con ellos y vienen anunciando la apertura de un supermercado aquí en las instalaciones de Paseo del Este Shopping Mall. Y llegó el día porque Tata aterrizó aquí en Paseo del Este. Y estamos ya con Ximena Quintas, gerente de marketing del Grupo Tata, a quien le agradecemos estos minutitos para charlar con nosotros y felicitaciones. Muchas gracias, un placer que estén acá. Un aterrizaje de hace una hora. Abrimos hoy a las 8 de la mañana, ahora a las 10 fue el corte de cinta y hoy en la tarde tenemos previsto un evento para toda la comunidad. Con mucha gente, lo hablábamos ahora antes de salir, la verdad que mucha gente que vino a recibirlos y a darles la bienvenida aquí en Paseo del Este. Sí, la verdad es que ese es un orgullo y un honor que tenemos. A Tata siempre lo acompaña mucha gente, es una marca histórica que está en los 19 departamentos, que tiene 70 años y la verdad es que cada apertura es una fiesta y por suerte siempre la comunidad y el público local nos recibe muy cariñosamente. ¿Cuántos locales tiene Tata hoy en el país? Este es el local número 93, estamos en los 19 departamentos y el tercero en Maldonado, estamos en San Carlos, estamos en el centro de Maldonado y bueno, y hoy apostando por Paseo del Este Shopping Mall. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el diferencial que tiene Tata en general, pero este local en particular? Bueno, este es un local muy especial porque es uno de los primeros locales que ya nace con lo que es la nueva experiencia Tata. Nosotros empezamos el año pasado un plan de renovación de la marca, una renovación visual, cambiamos todo lo que es la identidad, el logo y demás, pero también una renovación del interior, de lo que es la propuesta. Tiene un surtido mucho más amplio, tiene otro tipo de exhibición, otro tipo de recorrido por el local. Van a encontrar frescos, textil, todo lo que es el mundo del hogar, más lo que es obviamente comestibles, bebidas, lo clásico. Es un supermercado que nace con una propuesta mucho más grande y más amplia. Es un supermercado boutique, como le llaman ahora, ¿no? Con las góndolas bajitas, con más accesible para todo el mundo. Tal cual, con una visual diferente, pasillos anchos, esos son los recorridos modernos y actuales. Y bueno, hacia ese camino vamos, y este es uno de los primeros que ya nace con el nuevo formato. Ximena, y hay algo que yo estoy viendo así detrás nuestro, que es el mailing que está colocado allí, y ya nace con ofertas, porque dice todo a 20, 30 y 40 pesos. Bueno, ese también es un plus. Este año 2024 nace con una propuesta nueva de ofertas. Vamos a tener lo que llamamos ofertata, que son las ofertas de Tata, que están todas las semanas renovándose. Comienzan todos los jueves, y terminan los miércoles, así que cada semana el público encuentra ofertas distintas de todos los mundos que tiene Tata dentro. ¿Tarjeta de puntos que permanece? Tarjeta Plus, que es nuestro sistema de fidelidad. Cada cliente que compra gana puntos Plus que luego canjea en Tata o en VAS o en Multiahorro, en nuestras unidades de negocio. Ximena, te vamos a liberar. Como yo decía, hay mucha gente, hay muchos medios de prensa que también que están esperando para charlar un minutito contigo. Y nosotros vamos a ingresar para disfrutar, que ya de entrada te cuento, Jimmy, después te voy a mostrar más adelante, pero ya uno ingresa y ya se encuentra con varias sorpresas recibiéndote por ahí, que ahora te voy a mostrar un poquito más. Ximena, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos de 8 a 22, a 22 horas y en horario de verano hasta la medianoche. Todos los días. Todos los días. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Jimmy, vuelvo contigo entonces, en un ratito nos reencontramos. Hay cosas muy lindas acá adentro, así que ahora volvemos y te muestro un poquito más. Perfecto, Laurita, muchas gracias, me encanta y queremos seguir viendo las sorpresas que hay en esta inauguración de este nuevo local de Tata. Te cuento, bueno, nos acabamos de pasar al Montevideo Portal. No, recién los compañeros me dijeron que hoy, no, el Lourdes Ferro dijo que hoy es la famosa luna llena, la luna del lobo. Es una luna muy propicia para pedir plata. ¿Sabés cómo se hace? Me hicieron acordar acá a mis compañeros que son asiduos practicantes de esto. Tenés que mostrarle la cola a la luna. Cuando sale y está en lo más alto la luna llena, haces así, le mostrás la cola y parece que se hace como una conexión y eso te genera platita. ¿Podés creer? Bueno, sobre todo si alguien te ve. Si no te ve nadie, no sé quién te da la platita. Pero acordate, mostrale la cola a la luna para ser próspero millonario. Hoy que es la luna, y lo dijo Lourdes Ferro, hay que hacerlo, yo lo hago a rajatabla. Buah. Nos pasamos a Montevideo Portal. Mirá qué linda foto. El tiempo que duró nuestro amor. El tiempo que duró nuestro amor. Me hiciste feliz. Me olvidé. Buah. Todo concluye al fin. La calle Pou y Lorena Ponce de León iniciaron divorcio. El presidente y su esposa iniciaron el trámite y en diciembre pasado se presentaron a la primera audiencia. Así que bueno, se van a divorciar.
ya se sabía esto, o sea, ya estaban separados. Es más, el otro día alguien me comentó, ¿puede ser que el presidente estaba con su novia nueva acá en Punta del Este? ¿No fuiste vos? Ah, qué miedo que te dio, ¿eh? ¿Fuiste vos? ¿Fue usted del control? ¿Fueron? No. No sé, yo escuché eso. Capaz que me dijo, o fue Loli. No. Bueno, perdón, no sé qué quieren, matarme, pero yo recién escuché, recién no, hace unos días me dijeron, ay, ¿no viste que está el presidente? Bueno, capaz que me equivoqué yo, pido disculpas si me equivoqué. Pronto, todos somos, podemos equivocarnos, ¿no? Bueno, ay, mirá los premios Oscar, me encanta, acá están las claves. Pronto para empezar, estoy muy feliz, me encanta Nacional, dijo Cristian Evere en su llegada al país, me querían otros clubes, pero ahora estoy en Nacional, el más importante, expresó el atacante nigeriano en la madrugada del jueves. Qué lujo, otro goleador impresionante para Nacional del querido Chino Recoba, que como le dije, estuve ayer con él. No me saqué ni una foto. O sea, que estaba tan cansado y no quería molestarlo. Tanto él como Carlos eran como polos de fotografía, ¿viste? Entonces dije, yo voy a ir a pedirle una foto. Ay, me sentía... Yo soy cero cholulo. O sea, que llego a verme tiro arriba, pero no, no lo dejé tranquilo. Te cuento, lamentable, trágico. Dos personas fallecieron en incendio en una vivienda en Flor de Maroñas. Ambos cuerpos se carbonizaron. Uno de ellos sería un hombre de 48 años, según indicó una familiar. Tristísimo. Tristísimo, la verdad, tristísimo, tristísimo. La torre, ay, me hice cualquier cosa, a ver, ¿dónde quedé? ¿Qué pasó? Las más leídas. Científicos investigan a hombre de 93 años cuya edad biológica es 30, debo ser yo. Debo ser el único que quedó, increíble. Segundo, Peñarol, el comentario de Diego Aguirre a Juan Berseri, que se viralizó en redes sociales. Todo concluye al fin, la calle Pou y Lorena Ponce de León iniciaron su divorcio. Tras ir a una reunión en apoyo a Delgado, Enciso visitó a Mujica y Topolansky en su chacra. Y la quinta, tras polémica en Costa Azul, por construcción en playa, experto dijo que la obra es audaz. Audaz no es una palabra mala, ¿verdad? Pero bueno, no sé. Busca el kilómetro 1000, baje un cambio. La calle Pou fue multado en Maldonado por exceso de velocidad. ¿Ustedes sabían esto? No, 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 no puedo creer. Esta la abro. Mirá, el presidente. No, 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 sacámelo de Slash, que lo adoro. No, lo hice yo, mirá, ya lo sé. No necesito a nadie. La moto del presidente cruzó el puente de la Barra a una velocidad superior a la permitida. No, 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 podemos creerlo. No, 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 la nueva faceta motoquera. No estoy acá abajo. La nueva faceta motoquera de la calle Pou fue una de las noticias que le pusieron color al verano en Punta del Este. El hecho de que condujera sin custodios a la vista y utilizando un casco no homologado generaron una farragosa polémica en redes sociales en la que también se abordó el elevado precio del vehículo elegido por el mandatario. En eso nadie tiene que meterse, cada uno maneja el auto que se puede comprar. Este jueves el periodista Eduardo Preve informó en su cuenta de Twitter que la intendencia de Maldonado multó al mandatario por una infracción cometida al volante de una moto en la que también fue filmado. El documento compartido en redes sociales por el reportero detalla que el pasado 8 de enero la moto cruzó el puente de la Barra a una velocidad superior a la permitida. Lo que pasa es que viste que a todos nos gusta hacer... No me digas que no te gusta, ahora no se puede. Bueno, ahí la tanda me están pidiendo. Ay, cuando está todo tan divertido me hacen esto. Me lo hacen a propósito para mí, ¿eh? Yo te digo una cosa. Cuando ven que me gusta algo, ¡ah! Me saca. La fecha de la multa es una semana posterior a las imágenes que se viralizaron y que fueron captadas en el puerto de Punta del Este. Si bien registró la infracción, incluye la matrícula de motocicleta, existe la posibilidad de que el mandatario no la tripulara en ese momento. Mirá, capaz que están hablando mal y la estaba manejando otro. Si lo ven, lo multan, expresó en aquella ocasión Juan Pígola, director de tránsito de Maldonado, quien aclaró que por los videos no se puede multar a nadie. Muy bien dicho, muy bien dicho. Y ahora, antes de la tanda, te voy a mostrar la cotización de la moneda. Ah, cómo me acordé, ¿eh? Sí, Jimmy, hace meses que estás acá. Es de a poco, es de a poco. El dólar a la compra, 37,65 y a la venta, 40,05. El dólar Ebro, 38,15 y 39,55 respectivamente. El euro, mirá, no está en baja.
hoy, qué loco, 40,01 y 44,86. El peso argentino inamovible. El real 7,40 y 9,10. La libra esterlina 46,78 y 52,92. Pero lo que más nos importa es más. Lo único es cómo cerró a la venta que... la unidad indexada. La unidad indexada cerró a 5,87270. 5,87270, repito, 5,87270 a la venta la unidad indexada. Y habiendo mandado un bloque de 36 minutos hablando sin parar, creo que esto está para el libro Guinness, aunque ayer hice el primero de 43 minutos, ya me están debiendo plata. Te digo... mirate esta tanda, porque no hagas zapping durante la tanda. Escuchá estos mensajes comerciales porque son muy importantes para tu bienestar y espérame porque hay mucho, pero mucho más la mañana del 11.